amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de Car Mechanic Simulator 2021. Bueno, antes de nada, antes de ponernos en materia, deciros que los dos vídeos estos han tenido una acogida bastante buena dentro de lo que yo me esperaba. No son los números que yo me esperaba, obviamente me esperaba un poquito más, pero sí que han estado relativamente bien. Así que vamos a seguir de momento con la serie del tuning, esperando que en la medida de lo posible podamos llegar a recuperar el nivel de visualizaciones que teníamos antes del parón, antes de poner fin a la serie anterior de Car Mechanic Simulator. Así que, como veis, vamos a empezar por tunear ese vehículo que tenemos ahí. De momento, fuera de cámara, he estado trabajando un poquito en este, lo he desmontado y lo he restaurado de chapa. Y como digo, vamos a ponernos con este coche. Así que, venga, empezamos a desmontar. Tenemos bastante trabajo por delante y debemos empezar cuanto antes. Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta empezar por los neumáticos, porque así, a la hora de llevar un control sobre las piezas desmontadas, me resulta mucho más cómodo, ya que las ruedas marcarían la diferencia entre las piezas actualmente desmontadas y las piezas que ya teníamos en stock en el almacén. Venga, vamos con pinzas de freno. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, sin necesidad de ponerlo a alta velocidad en los vídeos, que es algo que a mí personalmente no me agrada nada. Prefiero que el vídeo dure un poquito más a llevar el vídeo a alta velocidad, porque me gusta que vosotros podáis apreciar todos y cada uno de los trabajos que realizamos en el taller, sean de la índole que sean y sean de la duración que sean. Me da exactamente igual ese tipo de problemas. Suspensión delantera, vamos a desmontarla. Vale, esto hay que desmontarlo desde abajo. La caja de fusibles la podemos desmontar ya. El radiador también, entiendo que no tiene agua porque no había manguito alguno. Vale, vamos con la pinza de freno de este lado. Aplicamos spray para aflojar tornillos. Disco de freno, tapa de buje. Bueno, y ya sabéis que los vehículos que vaya restaurando poco a poco fuera de cámara, obviamente no los voy a llevar a un nivel de preparación igual o similar a los que voy a preparar delante de la cámara, sino que van a ser vehículos que su preparación va a ser, digamos que de un nivel un tanto inferior. Si aquí vamos a cambiar todas las piezas posibles o para la mecánica, para mejorar la mecánica, los vehículos que mejoremos fuera de cámara los vamos a mejorar de forma parcial, porque lo que me interesa personalmente y principalmente también es sacarme de delante aquellas piezas que tenemos en stock en el taller. Y la manera de hacerlo, la manera de sacar de delante esas piezas, como ya dije en los dos vídeos anteriores, es esa. Así que el objetivo de esas reparaciones fuera de cámara es básicamente mejorar los coches, por supuesto, pero también de alguna manera ayudarnos a sacar esas... Eso desde arriba, desde abajo, ayudarnos de alguna manera a sacarnos de delante los vehículos que vayamos comprando y que no tengan una potencia tan buena como puede ser la de este vehículo, y ayudarnos también a sacarnos de delante pues esas piezas que, como digo, tenemos en stock y que necesitamos sacarlas para ayudar en la economía del taller. Vale, vamos a sacar este casquillo. Vamos con la copela de suspensión trasera, muelle, soporte. Vamos con el disco de freno. No, primero las pastillas. Disco de freno ahora. Eje. El buje. Soporte de buje.
Y aquí, de momento nada más. Esto desde abajo, esto también. Vale, voy a subir el vehículo entonces. Bien. Ahí, brazo de suspensión. Aplicamos líquido. Vale. Mangueta, no, primero la rótula. No me había dado cuenta antes de la rótula, la barra de dirección. Ahora sí la mangueta. Vamos al otro lado. Podemos retirar ya la barra estabilizadora. Brazo de suspensión. La rótula. La barra. La mangueta. La caja de dirección. Vale, ahora aquí sí que podemos retirar el eje de transmisión. Primero vamos a retirar todos aquellos tornillos que aflojan bien. Y luego aplicaremos, como ya estáis viendo, el afloja todo este. Y desmontaremos el resto. Vale, aquí vamos a irnos por debajo. Vamos a retirar los abarcones. El otro abarcón líquido. Este también. La placa de ballesta. El eje rígido. Vale, vamos para el otro lado. Exactamente lo mismo. Perdón, placa ballesta, no. Primero los abarcones. Vale, ahora sí. Ahora vamos con la placa ballesta y el eje rígido. Podemos desmontar ya el muelle helicoidal. Depósitos de combustible fuera. Bien. Caja de cambios. Bien. Aquí quedaba un casquillo. Le retiramos. Bien. Motor, digo, perdón, motor no, coche abajo. Coche abajo, vamos a traer la grúa para motores. Trasladamos al elevador 1. Retiramos. Bien. Vamos a instalar el motor en el soporte. Ahí. Vale. Ya estamos. Bueno, pues vamos a empezar a desmontar el motor. A ver, por aquí. Rodillo tensor primero. Al no tener la cámara en donde debería haberla tenido, no estaba viendo lo que estaba haciendo. Vale, correas, ruedas dentadas. Ahí estamos. Tapa de distribución, la otra tapa de distribución, la bomba de dirección asistida. Bien, ahora sí, árboles de levas. Fuera, vamos con los otros dos. Bien, culatas. Vale, vamos con la otra culata. Eso necesita spray. Este de aquí también. Bien. Ahí, perfecto. Necesitamos sacar el grupo de embrague. Rodamiento primero, plato de presión. Disco de embrague y volante de inercia. Bien. Voy a girar el motor hacia ahí. Vale, perfecto. Sombreretes. Vale,
Más sombreretes no tenemos. Vamos por el otro lado a desmontar. Aquí podemos desmontar la bomba de agua. Ahí, aplicamos líquido. Bien, bomba de agua fuera. Vamos con los pistones. Pistones y bielas. O con bielas, perdón. Ahí. Pistón, otro pistón. Último pistón. Ahí está. Cigüeñal. Ponemos el motor en posición. Y bloque motor. Vale. Pues ya está. Tenemos todo desmontado ahí. Aquí quedaría tan solo subir el vehículo para desmontar el bastidor. Vamos con el semibastidor. Ahí está, fuera. Ahora sí, ahora bajamos el coche nuevamente y vamos a desmontar todo lo que es el apartado de carrocería. Quizás deberíamos haberlo mandado a limpiar con anterioridad, como hice con aquel vehículo, pero bueno, ahora ya está. Ahora ya está. Vale, faro. Esto aquí, esta grúa me estorba, me molesta. El otro faro, extremo. Vale, aquí nada. Puerta. Bien. Defensa trasera, pilotos traseros, ventanilla trasera. Hay otra. Bien. Interior. Desmontamos interior. Vale. Volante, asiento. Y... ¡Uy, perdón! Tengo la impresión de que no tenemos nada más que desmontar. Sí, guardabarros trasero derecho. Esto, puerta trasera izquierda. Ah, vale, puerta trasera izquierda es el tapón del depósito de combustible. Hay que fastidiarse. Vale, por aquí. ¿Qué me queda? Ah, vale, los guardabarros delanteros. Ese. ¿Qué más me faltaba? Guardabarros trasero derecho. Y guardabarros trasero izquierdo. Los dos guardabarros traseros. Ah, vale, guardabarros trasero. Vale, el faldón. Lo que viene a ser el faldón. Y ahora me faltaba una pieza más que es Carpar 2P. Carpar 2P. Como no sé dónde está, no me deja marcarlo. No me deja marcarlo. Carpar 2. Vale, me voy a dar una vuelta a ver si lo veo y si no, supongo que más adelante aparecerá. Vale, pues por fuera no le veo. Puede que sea algo del interior. Interior, desensamblar. Vale, pues no le veo. Bueno, siempre me equivoco. No le veo. No veo esa pieza. El nombre es Carpar 2P. Vamos a buscarlo. Car part 2P. Así. Tienda principal no aparece. Vale. Vale, pues lo voy a dejar, ¿eh? Lo voy a dejar. Ya luego me imagino que lo encontraré. Lo que sí voy a hacer es desmontar esto, amortiguadores y ruedas. Esto fuera. Eso para ahí.
Esto fuera. Esto para aquí. La última rueda, que es la que peor está. Bien, esto ya está. Vamos con la soldadura para reparar carrocería. Elevador 1. Utilizar. Aceptamos. Reparamos carrocería. Vale, ya tenemos la carrocería reparada. Vamos a ver si ahora somos capaces de localizar en un último intento el car part. Y si no, pues luego fuera de cámara intentaré localizarle. Y si le localizo, os lo mostraré. No, esto no es. Me imagino que tiene que ser algo muy, muy pequeño. Lo que no sé es en dónde está, porque no lo encuentro. No encuentro esta pieza, el car part 2. 2P, car part 2P. Vale. Pues nada, no voy a perder más tiempo en buscar esa pieza. Ya aparecerá, lógicamente. Y nada, lo dicho, me voy a dirigir a la zona del almacén para empezar con la reparación de piezas. Así que nos vemos en unos segundos, ¿de acuerdo? Cuando ya tenga todas las piezas reparadas en perfectas condiciones y también ya tengamos elaborado el listado de las piezas a comprar y ya hayamos comprado aquellas piezas que sean necesario, ¿de acuerdo? Venga, dadme unos segundos, como digo, y ahora mismo estoy de vuelta con todos vosotros. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya hemos reparado todas las piezas que teníamos que reparar, hemos perdido una o dos piezas tan solo y hemos adquirido todas las piezas necesarias. Pero he cometido un error y no voy a poder llevar a cabo la restauración de este vehículo como a mí me hubiese gustado. Ahora os explico lo que ha ocurrido, pero primero y antes de nada quiero mostraros de qué vehículo se trata, porque tampoco os lo he mostrado al principio del vídeo. Se trata ni más ni menos que de un Ford Mustang Shelby Terlingua del año 2008, que tiene una potencia de 390 caballos, 390 HP a 6.375 revoluciones, y un par motor de 488 Nm a 4.190 revoluciones. Y ahora os explico. El motor que teníamos en este vehículo cuando lo desmontamos era el V6 DOHC aquí, que he podido restaurar. Tenía otro motor de estas mismas características, otro bloque motor, pero como teníamos este en el vehículo he preferido restaurarlo. Mi intención era crear este otro motor, que teóricamente es más potente, el V6 DOHC VR38DETTRWD. Teóricamente a este motor le podríamos haber sacado más potencia, seguramente que sí, de la que le vamos a obtener al V6 DOHC aquí. Pero ¿cuál ha sido el inconveniente? Que las piezas que he adquirido no son para ese otro motor, para el motor este, el VR38DETT, sino que las que he adquirido y restaurado, obviamente, son las del V6 DOHC aquí. Así que, sintiéndolo mucho, no voy a poder crear un motor más potente, porque ahora mismo, evidentemente, sí que podría hacerlo, pero me iba a costar muchísimo más dinero. Así que voy a instalar, voy a instalar el bloque motor, el V6 DOHC aquí. Como veis, tengo dos, como os comentaba, y bueno, no va a quedar un coche tan potente como yo tenía pensado crear, pero bueno, es lo que hay. He cometido el error de comprar las piezas para este motor en lugar de adquirirlas para el otro, y ahora hay que aguantarse, porque si no el coste económico sería muy, muy elevado.
Venga, vamos con pistones y bielas. De todas formas, vamos a poder crear un motor con mucha más potencia que esos 390 caballos. Ey, me faltan dos pistones con biela. Tienda, no, tienda principal no. Perdón. Tengo que ir a la tienda de tuning. Y aquí. Vale, buscamos los pistones. Yo creo que tenía. ¿Por qué no va? Ah, aquí están. Pistón con biela. Pistón con biela. Me hacen falta dos. Voy a adquirir ocho para tener para el siguiente motor. Por si es un V6 también. Aunque yo ya digo, yo creo que tenía, ¿eh? De todas maneras, sí, ahora me aparecen. Ahora me aparecen. Vale, da igual porque evidentemente los voy a poder utilizar más adelante con otro motor. Vale, culata de motor, aquí está. Como veis, culata motor, tengo varias. Acostumbro a tener entre dos y tres piezas de repuesto de cada una de ellas. Para intercambiar si fuera necesario o para no quedarme sin ninguna en un momento dado. Vale, bujías. Una, dos y tres. Voy a montar este lateral y luego vamos con el siguiente, con el otro lateral. Vale, ahí está. Tapa de cojinetes, ahí. Vale. Bien. Y tapa de balancines. Vale. Colector de escape. Ahí está. Bien. Alternador. Bomba de agua. Bien. Vamos con con la tapa de distribución de este lado. No, primero los árboles de levas. Y aquí otro. Bujías. Vale, primero esto. Venga, la tapa de cojinete. La tapa cojinete. Bien, y ahora la junta de culata. Lo dejamos igual que el del otro lado. Vale, y ahora las bujías. Una, dos y tres. Vale, bobina de encendido. Una, dos, tres. Aquí, en este lado, necesitamos instalar el colector de escape. Bien. El colector de admisión. Bobinas de encendido. Vamos con los riel camón, camón rail, inyección camón rail, ahí está. Bomba de dirección asistida. Tapa de distribución trasera. Aquí otra tapa de distribución. Bien. Rodillo tensor B. Vale. Rueda dentada. A ver. Ahí está. Vamos con las ruedas dentadas del otro lado. Y esa otra. Bien. Correa de accesorios. Tapa de la distribución.
Aquí falta un rodillo tensor. Bien. La tapa de distribución. Otro rodillo tensor. Y el último de los rodillos tensores, si no me equivoco. Bueno, falta el rodillo tensor A. Tapa de distribución. No, ya lo he instalado el rodillo tensor A. No me he dado cuenta. Correa de accesorios y el rodillo tensor de correa, perdón. Era lo que estaba pensando, en el tensor de correa, no en el tornillo tensor A. Por aquí, mariposa de admisión. Vale, perfecto. Filtro de combustible, volante de inercia, disco de embrague, plato de presión. Ahí. Y el rodamiento de empuje. Perfecto. En cuanto al motor, prácticamente lo tenemos. Vamos a girarlo y vamos a ajustar todo por debajo y en el interior. Sombreretes. Sombreretes, cojinetes y luego la tapa de cárter. Vale, sombrerete. Esto ya teníamos que haber hecho antes. Cuando acabamos de instalar el cigüeñal teníamos que haberlo sujetado con los sombreretes. Pero bueno, lo digo siempre, si algo se me pasa y lo hago en diferente orden no pasa nada, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un juego. Sí que hay cosas que es necesario hacerlas cuando en el orden adecuado, pero hay otras tareas que no es preciso. Vale, vamos con el filtro de aceite, que también lo podemos instalar ya. Y ahora sí que, si no me equivoco, ya tendríamos todo lo que es el apartado motor, a excepción de los cables eléctricos y demás, lo tendríamos todo instalado. Por aquí estaría todo. Y en la parte superior, si no me equivoco, también estaría todo. Vale, pues vamos a enviar esto, lo retiramos del soporte. Vamos a por la grúa, que la tengo allí en la esquina. La llevamos al elevador 1 y instalamos el motor, todo al 100%. Perfecto. Y la grúa para su sitio. Vale, ahí me he olvidado. Sí, me he olvidado de instalar algo muy importante para que el motor se mantenga en su sitio. Me he olvidado. No, la caja de dirección no, el semibastidor. Vale, vamos a instalar cosillas. ¿Podemos ir instalando cosas? Sí, la caja de dirección. La barra estabilizadora, los casquillos elásticos, ahí tenemos otro, perfecto, otro casquillo elástico. Vamos con el siguiente. Bueno, podemos montar la caja de cambios, ahí está. Ahí, y el casquillo elástico que nos faltaba. Vale, a partir de aquí, sección de escape, silenciador medio, silenciador trasero. Por cierto, que ahora me acabo de acordar de una cosa, de una pieza que tenemos que instalar. Bomba de combustible también, el otro depósito de combustible. ¿Os acordáis que cuando fuimos al almacén a reparar las piezas nos dejamos pendiente una pieza que bueno, que no encontrábamos? Bueno, pues fuera de cámara la he estado buscando y al final, como no podía ser de otra forma, la he encontrado y me he olvidado de mostrarosla ahora mismo. Evidentemente ahora no va a aparecer, pero en cuanto acabemos con la parte esta del eje trasero, ya os la muestro. Ya os muestro dónde está esa pieza, que era el car part 2. Car part
Carpar 2 P2P, creo que se llamaba. La he encontrado y ahora os la muestro. Dejadme que acabe con todo lo que tiene que ver con el puente trasero. Y. ¡Ey! No, 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 no. No, vamos a quitar. Ahí. Vamos a quitar el disco este y vamos a instalar discos de freno. Disco de freno ventilado. Sí, este. Disco de freno ventilado B. Vale, pues pinza. Esto, el muelle y la copela. Vale, voy hacia el otro lado. Vale, soporte de buje. El buje de rueda. Eje de transmisión. Disco de freno. Disco de freno ventilado B. Quería el disco de freno ventilado B. Vale, nos venimos aquí. Disco de freno. No, tengo que ir a la zona de tienda tuning. Disco de freno ventilado B. Este. Voy a adquirir cuatro, porque uno lo voy a usar ahora. Y los otros tres ya los dejo en stock porque me he quedado sin ellos y no me había dado cuenta. Vale, ya tenemos el disco de freno instalado, pastillas, pinza de freno. Y eso que cada vez que reparo un vehículo intento en la medida de lo posible revisar aquellas piezas que he gastado, que he utilizado para reponerlas en stock, pero a veces, pues obviamente se quedan. Y a veces también el juego falla, que hace un rato lo habéis podido comprobar, que buscaba una pieza, no la había y de repente he comprado para tener en stock y al final sobran. Vale, voy con la pieza esa de la que os hablaba y que en el anteriormente no encontraba. Vamos a bajar el vehículo. Ahí está. Y a ver si esto. Carpar 2. Vale, la P2P era de otro coche. Carpar 2. Vale. Esta pieza es la que tenía que haber retirado antes y no la encontraba. Vamos a ver si la podemos reparar. Aquí está. Vale, me acabo de cargar la pieza. Vale, no pasa nada. A veces es complicado, ¿eh? A veces es complicado y a veces queremos apurar tanto que evidentemente fallamos. Tienda de carrocerías. No, no es este. Perdón, no es ese. Tiendas de carrocerías de autos de la comunidad. Carpar 2P. Es esta. Vale. Ahí está, Carpar 2. Ey, no. Vale, vamos a subir nuevamente el coche. Eso lo hice más que nada para no olvidarme de lo que tenía que hacer, pero ahora mismo me voy a centrar en el apartado mecánico, que es lo que toca. Montar pieza, venga. Vamos con el apartado mecánico. Puesta en marcha. Por aquí, ¿qué más queda? Mangueta, importante. Vamos con la mangueta. Cubierta de chapa. Buje de rueda. Vale, vamos con el brazo de suspensión. Para que no dé la impresión de que la mangueta está sujeta en el aire directamente. Suspensión delantera. Suspensión delantera, acabo de crearla. Acabo de instalarla. No se me ha quedado atrás, ¿no? No.
Las he retirado. Bueno, pues por alguna extraña razón no aparece. Suspensión delantera. Ah, vale, perfecto, no pasa nada. Batería, venga. Vamos con el disco de freno ventilado. Disco de freno ventilado. Vamos con estos. Perforado y ranurado B. Vale, pinza de freno. Vale, por aquí la barra de dirección, la rótula. Rodamiento, la tapa de buje. Por aquí no queda nada más. Me paso al otro lateral. Barra de dirección. Ahí. La mangueta. La rótula. Brazo de suspensión. Vale. Cubierta de chapa. Buje. El rodamiento de la rueda. Disco de freno ventilado. Vamos a instalar el mismo que instalamos con anterioridad, que es el perforado y ranurado B. Este, tapa de buje, ya lo instalamos. Pastillas de freno. La pinza. Y por aquí, suspensión delantera. Ah, es que no sé por qué no me aparece la suspensión delantera. Vale, vamos con los neumáticos. Los he instalado. Llanta clásica 18. ¿Cómo que no hay? Aquí. Suspensión delantera A. Vale, pues no había instalado la suspensión correcta. Y seguramente suspensión delantera A. Yo creo que sí la había instalado. Y los neumáticos tampoco los he instalado. Yo juraría que sí. Vale. Pues no. Tanto una, pues tenía en mente que lo había preparado tanto las llantas con los neumáticos como los amortiguadores y para nada. Pues me he equivocado, lo siento. Vamos a ir equilibrando ruedas. Ahí está. Vale, pues me he equivocado. ¿Qué le voy a hacer? La verdad es que tengo tantas cosas en mente que a veces es lógico que uno se equivoque. Montamos y el último. Equilibramos. Vale, este fuera. Este fuera. Esto para aquí. Este fuera. Vale, ¿me he dejado un amortiguador aquí? No. Vale. Pues ahora sí, ahora vamos a instalar las piezas, la suspensión. Ahí está. Por aquí, ¿qué más queda? ¿Qué más queda por instalar? De momento aquí. Ah, vale. La tiranta de la barra estabilizadora. Me estaba preguntando qué faltaba para que no me permitiese instalar los neumáticos. Los neumáticos, por cierto, son todos de la misma medida, con lo cual nos va a dar igual, exactamente igual el neumático que montemos. Vale, vamos para ahí. Bien, cambiamos de lado.
Bien. Y faltaría aquí la suspensión. Y la tiranta. Y ahora sí que ya nos va a permitir instalar el neumático. Perfecto. Ahí está. Bien. Bajamos el vehículo. ¿Qué falta aquí por instalar? Servofreno. Por aquí, ahí adelante. Caja de fusibles. Unidad de control de motor. Depósito limpia parabrisas. Por ahí la base del filtro de aire. Depósito líquido de dirección asistida. Vale. Vamos con los relés. 1, 2. Más fusibles. Otro fusible. Los relés que faltan. Vale, la tapa. Bien. Aquí falta el depósito de líquido refrigerante. Perfecto. Radiador. Y este vehículo lleva la carcasa de ventilador, por supuesto, y el ventilador. Y lleva intercooler, si no me equivoco. Bomba ABS. ¡Ey! Ahí está. El módulo ABS. Y este vehículo. Dejadme que vea. Aquí está. Intercooler desde abajo. Vale, pues vamos a subir el coche un momentito nuevamente. Depósito limpia parabrisas. Accesible desde el compartimento. Ya. Pero es que yo no quiero eso. Quiero instalar el intercooler. Bien. Ahí. Herramientas adicionales. No. Aquí. Líquidos. Y este motor, estoy viendo para el motor, este motor no lleva cablería eléctrica. Qué raro, qué raro. Tapón del depósito. No entiendo cómo no lleva cablería para la gestión electrónica, o sea, la gestión eléctrica del vehículo. Aquí falta líquido de dirección asistida. Nos falta también el filtro de aire y la tapa del filtro de aire con los clips. ¡Ey! Me he pasado, me he pasado. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Aceite motor. Aquí está el depósito. El tapón de llenado. Vale. Me he pasado con el líquido de la dirección asistida. He rellenado de más. Vale. ¿Y qué más queda por aquí? ¿Queda algún otro líquido? Sí. El limpia parabrisas. Líquido limpia parabrisas. Ahí está. Vale. Por aquí. Sí. El. No, 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 no. Base de filtro de aire instalada. Filtro de aire. Ahí está. Y la cubierta del filtro de aire. Vale, ahora los clips. 1, 2, 3,
y 4. En el habitáculo del motor yo creo que estaría todo, si no me equivoco. Vamos a revisar por si falta algo en cuanto a mecánica. Abarcón de ballesta. Faltan los abarcones de ballesta. Y las placas de ballesta. Nada más. Vale, se me han pasado. Vale. Esto es en la parte de atrás. Y ya empezamos con la carrocería. Vale. Montar pieza. Placa de ballesta. Montamos la otra también. Venga. Si nos lo permite, vamos a montar todo desde aquí. Un abarcón. Otro abarcón. Nos pasamos al otro lado. Vamos con los abarcones de este otro lado. Uno. Y dos. Vale, ahora sí. Ahora en cuanto a mecánica ya tenemos todo instalado. Bajamos el vehículo. Y vamos con ensamblaje de carrocería. Capó. No, este no lo tengo. He comprado un capó que me marcaba capó H. Extremo delantero. Este sí. Faro delantero. Me marcaba capó H. No, no era este, no era este. No era este para golpes. Es que tengo un montón de paragolpes para este vehículo y me he equivocado. Vale, Ford Mustang es este, el E. Vale, guardabarros. Este, es que tengo varios, no quiero equivocarme. Sí, es este. Vale, puerta delantera. Y ahí está. Retrovisor, ventanilla, la otra ventanilla. Aquí teníamos la puerta trasera izquierda, paragolpes, piloto trasero, otro piloto, maletero, piloto trasero del maletero, ventanilla trasera, la matrícula trasera. Personalizada, Tuning 3, es el tercer vehículo que personalizamos en esta serie. Ventanilla, la ventanilla del otro lado es así negra. O esta, sí, es negra, perfecto. Carpar 2. No, 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 no. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué he desmontado esa pieza? Vale. Ahí, guardabarros de un lado, vamos con el guardabarros del otro lado. A ver. Ahí. Guardabarros. No. Guardabarros trasero derecho E. He adquirido uno, seguramente que no era. FG. Trasero derecho E. Este. Tiene que ser este. Ahí está. Bien. Y el capó. No hay elementos. Juraría que lo he comprado. Vamos a verlo. No, no lo he comprado. Vale, pues no pasa nada. ¿Qué guardabarros? Perdón, ¿qué capó es este? Era este. Dejadme que lo vea aquí. Capó H. Vale, pues nos vamos a la tienda y capó H. Ahí está.
Capó H. Bien. ¿Tenemos todo? Juraría que sí. Nos falta el interior y nada más. Sí, el retrovisor de este lado y el interior. Bien. Interior. Interior, montar. Bien, asiento trasero, asiento delantero y a ver si me deja. Ahí, ahora me deja enfocar. Y el volante. Vale, ahora sí que ya lo tenemos todo en este coche. Lo podemos enviar a la zona de lavado, que está fuera. Lavado de coches. Nos vamos a la zona de lavado. Aquí está. ¿Quieres lavar este coche? Por supuesto, lo lavamos por fuera. Cobra Jet. Tenemos que pintarlo, ¿eh? Porque falta la decoración de la zona delantera. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bonito tal como está con esta decoración. Pero evidentemente lo tenemos que enviar a la zona de pintura. Y aquí en pintura, vamos a ver. No, aquí, juego de pegatinas. No, no queremos el juego de pegatinas ese. Este sí. Pintamos. Vale. A ver. ¿Os gusta? ¿Os gusta cómo ha quedado? Cobra Jet. Ha quedado muy bonito. La verdad es que sí. Vale, pues ahora lo enviamos a otro lugar diferente del taller, al dinamómetro. Aunque antes de enviarlo al dinamómetro y ver potencia, se me ocurre que podríamos aquí revisar luces y alineado de dirección. Vale. A ver. ¿Por qué? Ahí. Ahí. No. Ahí. Ahí. Y la última, para el otro lado. Qué torpe estoy hoy, por favor. Qué torpe. Alineado de ruedas, perfecto. Vamos con el alineado de luces. Ahí. Vamos con la luz derecha ahora. Ya está. Vale. Ahora sí, ahora le vamos a enviar a la zona de... ¿cómo se llama? Del dinamómetro. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos en la zona del dinamómetro, ahora sí que vamos a probar la potencia. ¿Estás seguro que quieres iniciar la prueba de dinamómetro? Sí, efectivamente. 390 caballos es lo que teníamos antes, 468 newtons de par y iniciamos la prueba. Vamos a ver cuánta potencia le sacamos a este vehículo, cuánto hemos aumentado su potencia. Vale, pues hemos aumentado la potencia hasta los 636 caballos y 762 newtons de par motor. Es decir, 246 caballos a mayores, 275 newtons metro a mayores. Porcentaje 64%, como podéis ver ahí en caballos, 64% de aumento, ahí es nada, y 57% de aumento en par motor. Un buen aumento. Y ahora ya lo último que nos queda es devolver el coche al taller, al elevador. Lo enviamos al taller
Y una vez que lo tenemos aquí en el taller, faltaría venderle. Este coche en su momento lo adquirimos por una cifra ridícula, la verdad. Vamos a ver. Me marca la potencia. Sí, me marca la potencia medida. 636 caballos, 762 newtons de par motor. Si llegamos a instalar el otro motor, el V6 Dodge, DOHC, mejor dicho, VR38 DETT, yo calculo que en cuanto a potencia estaríamos rondando los 800, 850 caballos. Pero vamos con el tema del precio, que es lo que nos interesaba y lo que íbamos a ver realmente. Este coche en su momento lo adquirimos por 5.391 créditos o euros o como dólares o como lo queráis decir. El valor de las piezas ha sido de 25.000, valor de la carrocería 16.000, es decir, unos 41.000, más estos 5.000 del precio de compra, estaríamos hablando de 46.800 aproximadamente, y el valor de ventas es de 83.000, es decir, desde 40, a ver, 41, 45, 46, vamos a decir 47, 47.000 nos hemos gastado en el coche. Estaríamos hablando de unos 35.000, sí, aproximadamente unos 35.000 euros de ganancias. Pues nada, vamos a venderle. Vamos a vender el coche por 83.297 y vamos a poner punto y final a esta tercera entrega de la nueva serie de Car Mechanic Simulator que estamos dedicando al mundo del tuning, al tu mundo de las mejoras de las mecánicas. Y bueno, de momento vamos bastante bien. Teníamos, cuando hemos empezado la serie, 3.275. Hemos gastado poquito, unos, no recuerdo exactamente cuánto en la adquisición de los coches que adquirimos en el desguace, pero la verdad es que era muy poquito dinero. Si no me equivoco, eran 33.000 euros y ya los hemos recuperado con creces. Pues nada, lo dicho, vamos a despedirnos. Fuera de cámara yo seguiré con este coche, continuaré montándolo y nos despedimos como siempre, dándoos en primer lugar las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros asimismo que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a todos aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido y por supuesto desearos, como no puede ser de otra forma, que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.